Cristina Cartalena. Su registro de Asocaba es certificado. Tiene 57 meses y es de color castaño. Hija de Hermano Sol de Villanueva, en Sigüenza de Rancho Alegre. Petronio Quinto es su abuelo materno, su criador, el criadero La Cartalena y propiedad de Agropecuaria La Macana. Pesebreras Agroinversiones 2M en Titiri, departamento de Antioquia. Guatavita Gudelo es su contador. El movimiento del ejemplar que porta el número 1 en Pegatriz de La Cartalena se prepara la número 2 para las pruebas individuales. Thank you.
observe en el tren posterior de la yegua, miren que ella tiende a incomodarse, a trabucarse y pierde la simetría en la secuencia del desplazamiento. Una yegua de extraordinaria calidad, sin lugar a dudas, porque hay que resaltar que es una yegua extraordinaria. En cuanto a la línea de trabajo, la yegua, siga la yegua por favor, Juan David. En cuanto a la línea de trabajo de la yegua, ahí es donde ella se depone, la yegua se incomoda y pierde la uniformidad en el andar. Y galopando la yegua, miren que la yegua tiende a balanzarse incómoda hacia adelante, la yegua no se siente natural. Tiene condiciones de trochadora galopera, pero cuando mejore la línea de trabajo, su estabilidad en la embocadura, la yegua nos va a hacer una mejor presentación. Se va a observar y se va a escuchar de una buena manera. En la noche de hoy le corresponde la cinta verde del cuarto lugar. La yegua 2, por favor, en movimiento. La yegua 2 es una yegua que tenemos que resaltar el orden, una yegua supremamente disciplinada, una yegua que no se equivoca en ningún momento. Miren, así como que va en este momento la yegua, así inició la categoría. Una yegua seria, estable con su cabeza, cómoda, rítmica y con buen adiestramiento. Una yegua que siempre se escucha trochar con una alta frecuencia de ejecución. Estrena galopar la yegua, por favor, si es tan amable. Y miren la flexión del tren posterior, pónganle atención que ahorita vamos a mover las otras yeguas. Miren que la yegua se nos va quedando, la yegua pierde la energía y cuando el ejemplar pierde la energía ya pierde la fuerza y pierde el conjunto para ejecutar el galope. Ahí lo pueden ustedes observar. Pero si prima sobre las otras dos en cuanto al orden y cuanto a su estabilidad durante toda la categoría. Le corresponde la cinta amarilla del tercer lugar. La yegua 3, por favor, en movimiento. La yegua 3 es una yegua supremamente sonora, una yegua que maneja una gran fortaleza en la pisada, una yegua alegre, una yegua que luce natural. Trochando se ve y se escucha supremamente bien. Después de galopar la yegua, por favor, Octavio, si es tan amable. Y miren lo que sucede con la yegua. Ella va, tiene la tendencia a ir bajando la cabeza y la yegua observa en el tren posterior. Ella tiende a rebrincarse de atrás. Por eso va a ser superada por una yegua que conserva una mejor posición de cabeza y eso hace que en el balance general la yegua termine con un mejor conjunto en los dos aires, tanto trochando como galopando. La yegua número 3, la cinta roja del segundo lugar. La yegua roja, por favor, en movimiento. Miren el conjunto de esta yegua, miren la simetría entre el tren anterior y el tren posterior. Uno observa esta yegua de lado y mira el conjunto en su desplazamiento, en su armonía, la posición de cabeza y en el desplazamiento es la yegua más correcta de la competencia. Miren que es una yegua que siempre está uniforme, natural y con un galope estable que siempre mantiene la cabeza en la misma posición. Recuerden la yegua anterior y miren esta en cuanto a su posición de cabeza, miren que la yegua tiene un mejor desplazamiento y una mayor naturalidad. Y cuando se ejecuta de esa forma, el ejemplar se desplaza con mayor comodidad. La yegua número 4, la cinta azul del primer lugar. Resultado de la competencia, categoría 29, yegua de troche y galope colombiano de 45 a 60 meses. Cinta azul de primer puesto para Bachuel de Pozo Blanco. La hija de Cicerón en Espartana de Pozo Blanco, criador, criadero Pozo Blanco y propiedad del doctor Guido Alfonso Benedetiano. Pesebreras, Los Pegasos, Turbaco Bolívar, Monta Jaime Macorú. Cinta roja de segundo puesto para número 3, turquesa de las Violetas, la hija de Timonel de Santa Mónica en la hilera de la Violeta. Rodrigo Iván Muñoz, papel de su cría, Rodríguez, con Alfonso, Alonso, su guarda y su propiedad. Pesebrera el diamante en San Juan, departamento de Sur. Octavio Osorio, su montador. Tercer puesto, la número 2, con la isla de San Pedro. La hija del delegado de las Violetas, el Quinchaclado de San Pedro. Héctor Fernando Díaz Martínez, su guía, donde la maestra Castro, su propiedad. Pesebrera el Pirulio Carantilla, Atlántico Monta, Álvaro Luis Campo. Cuarto puesto, la número 1, emperatriz de la Campanela. La hija del Panosol de Villanueva en silueta de Rancho Anejo. Su criador, criadero La Cantaleta y propiedad de Agropecuaria La Macá. Pesebreras a su inversión en que vivía Antioquia, Monta, Guantavita, Tulero. Y cerrando el marcador, cinta blanca para la número 6,
princesa de la primavera, la hija del príncipe del corcel y reina del